Probando, probando. Ya se escucha. Nada. Saludo rápido, ¿cómo estamos? Rato lo transmito. Tengo un rato de tiempo. El baño. Secando. La loza. Secando. Tengo la otra tanda de loza. Así que me atrevamos a conducir un poco con música a fondo. Aquí es como bien variado, realmente les tocar unas canciones en japonés. Sí, vamos, son 1242 kilómetros. En colisión. Perfecto. Tengo que dormir en teoría. No sé si en verdad la cosita para dormir funciona. Tengo que echar bencina también. Se abrió el juego. Ahí está. Y tengo que llegar el domingo entre las 6 y las 8. Vamos a Lituania, creo que es. No conduzco con pedales ni con manubrio, teclado y mouse nomás. Ya no se cambió la. Ahí está. Sorry. Que pase, estos son unos locos al volante. Menos de pista. Buena Dillinger, ¿cómo estamos? Lamentablemente no, son muy caros. He pensado, pero comprarme unos, pero no son caros y no lo ocuparía mucho en verdad. No es que conduzca todos los días, cada hora, no. Teclado y mouse nada más. Vamos a estar una hora con el volante aquí en el computador. No sé. Así que si me salgo a la pista es porque realmente me distraigo un segundo. Ponemos velocidad crucero. ¿Me tenéis votado? Sí, entre ET. De hecho, una vez quería comprarme esa versión de. Creo que era la de PlayStation 4. Creo que era. Había una que venía el pedal, los pedales, el manubrio y venía la caja de cambio. Lo bueno de eso es que el manubrio se. Por así decirlo, volvió a su posición original. Le tengo que echar a pasar bencina. Sí, el Logitech, esa era la marca. Sí, ocupado lo. No, no lo he ocupado. Era el Logitech de aquel que había visto. Ese era el buenano. El buenardo. Vamos a aprovechar a tomar una siestecita aquí. Energía, descanse. Y siestecita. Yo estoy en el multiplayer, no estoy en el historia, por así decirlo. Este juego fácilmente creo que podría jugarlo en el monitor que tengo, el curvo, a full screen, así el wild. No, no wild.
ese largo de Samsung. Podría ocuparlo para jugar este, pero para transmisión no creo que serviría. Se vería muy mal. Segundo, escucho música afuera. Ah, ya. Segundo. Me doy cuenta que tengo los altavoces externos. Bueno. Nada. Yo sí escucho música doble. Yo sí, los vecinos están haciendo fiesta de nuevo. Pues no. Voy a terminar este viaje y tengo que ir a lavar la segunda tanda de losa. Losa. Lo bueno es que dieron una buena noticia en el trabajo y es secreto. Pero yo lo sé y me va a beneficiar. Pero. Porque las AFP siempre quitan dinero. No supe cómo pronunciarlo. ¿Wowcrow o algo así era? Es raro que no haya terminado la canción todavía. Va, justo termina. Pensé que la tenía en bucle todavía. Si quieren que se escuche más la música, me avisan nomás. Creo que aquí hay cosas de velocímetro. Suelen pasar multas por acá. Un segundo y le subo. Voy a tener canciones que de repente van a sonar muy fuerte y otras muy despacio. Stay with me. Ay, dejé. La tengo de en 2, se me quedó el YouTube abierto en un lado y no tenía el OBS puesto. Oh, tenemos preferencia. El otro día cuando pasé, lo mismo. Creo que es Polonia. Polonia creo que tiene las multas por velocidad. Francia también las tiene. Eso es todo lo que me acuerdo. Alemania los tiene, pero siento que no sirven. No sé, que sea como un punto muy específico. Stay with me. Conducir en tercera persona. Verde como la dimensión de la parte trasera. Vamos a alcanzar los 110 para dejar velocidad crucero.
vehículo por la izquierda, más adelante, está quieto. Ah, está detenido. Oh. Tener en una curva, no recomendable. Ay, 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 profesional. Nadie envió nada. 3% de daño, pero del camión. Cuanto a la mercadería, no sé. Daño, estamos bien. Stay with me. Es rico conducir de noche y con lluvia. O de día y con lluvia, nublado. Se disfruta mejor la inmersión. No sé si esto, este juego sea compatible con VR. Debería. Bueno, me perdería con los botones en el teclado. Ven, tomar el... no me acuerdo. Bueno, el camino que aparece marcado. Quiero tomar más adelante, hasta la... la rotonda. Para que quede marcado. The end is near. Me quedo quieto, quieto. Casi choco, ¿no? Mira cómo se pasan las leyes por la... por esta diestra con el otro camión. Algunos le da lo mismo la saltarse un semáforo o cosas por ese estilo. Por la posición británico. ¿Cuánto no me trolé? Conrad, ¿y por qué tanto número? 584. ¿Qué será eso? No sé. Yo 206 de ping. Tenía que quedarse quieto como por la mitad. Soy en otro camión. Fácil. Aquí. Fotorradar. Me quiero multas, gracias. No, no, not me.
¿Están paseando la guagua? Ay, paseando el chihuahua. Ahí está en la cámara. Vamos a acelerar. You left the city. Didn't my 990 oh, 9 kilómetros podría ser. Parecía más serpiente las curvas. Skin. My blood is boiling. Like a stranger. Don't be surprised. Dun. Only someone. Esa curva parece un poquito cerrada. Another robot without emotion. With your problems. But why can't be free? Hero. I'm not the same you. En el tren. Now can see your secret. I have a secret. My true identity. Domo arigato, Mr. Vato. Domo.
Está bonito el... la nube al fondo. Need you, thank you. You, thank you. I wanna thank you. Please, thank you. Los camioneros están en paro, pero los chilenos, yo estoy en Europa. Camionero europeo siempre fiel a sus camiones. No soy de ese mismo sindicato, caballero. Además me gustan más estos tipos de camiones que los... que esos americanos o los chilenos. Estos, mira, un lujo. Yo lo estoy transportando, le muestro el tiro. Canalización. Son... chucha, un segundo. Déjame salir de acá y pongo la tercera persona, para que lo vea. Estos tubitos. Esto estoy transportando. ¿Te gusta mi camioncito? Bonito, ¿cierto? Mira, lo vamos a tener para que vea mejor. Tenemos un intermitente, freno. Yo conduzco Mercedes, pues mira. Tenemos un patente Chile y un conchatumare. Lo estoy yo, un joven sensual y flaco. Camionero. Aunque mi... ¿cómo se dice? Mi imagen debería ser otra, debería ser la de un viejo. No sé si lo voy a ver. Ese sería mi camión. ¿Y usted? JP, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo le fue la entrevista y día? Supe que no lo vi, leí que no lo aceptaron en la otra. Psicológico, vamos que se pueda. De repente eso es lo más complicado, pero si te sientes seguro de ti mismo, lo vas a poder lograr. Si no, todavía están buscando operadores de data center donde trabajo yo. Así que si necesitas paga, ahí contratan casi seguro. Mira, me contrataron a mí. Al menos ganes con un sueldo millonario, pero le va a servir para... ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la palabra? Se me fue. Cuando te piden... experiencia laboral, eso. Buscar un operador técnico indicado, pero ¿qué se ve? Porque ya no existe el Leica, por lo que mandaron la foto el otro día. ¿Apoquiendo? Puede ser dos técnicos, debe ser los de, tal vez los de Chesterton, debe ser la computación de allá. O la salita que estaba en la dos salas de computación que están afuera en Leica. Tal vez ese módulo también sirve. ¿Eran los de cámara? ¿Cómo los de cámara? Ahí no te cacho el puesto de cámara.
El cabro del primer piso, la, porque sé que habían salas de computación ahí, pero esas eran salas que manejaba soporte, pues. Lo manejaban ellos. Cámara. Porque ahí trabajaron dos amigos. Tres amigos trabajaron ahí. Cuatro amigos. El ex, el Mario. El. Creo que trabajó el. O sea, Andrea lo conocí yo por ese nombre. Y el Lonza. Lonza. Uy, hay que prender la luz. Porque ahí también manejaba los Mac, po. Ahí las tenía las salas de Mac. No, no sé si trabajó en ese mismo, pero creo que fue en el que está en el tercer piso, el que está fuera de Leica. Creo, trabajó ahí, creo. También tenía otro amigo que trabajó en el tercer piso, pero era de otra área. Pero si te encontraste en Naiva Campo. Voy a llevar tu Switch. Los guanes pasaban más jugando que de repente trabajando. Viendo videos, todas las cosas. Lo único que tenéis que hacer es cuando hay algún problema, tenéis que preparar la sala, cerrar la sala o abrir la sala cuando. Dependiendo si te toca entrar o salir. Y. ¿Qué más? Formatear los computadores, creo que una vez al año. Man. No, no estoy tan seguro porque de repente siempre nadie llama o ¿cómo se dice? O necesitan más de una persona. Además, tal vez, ¿cuánto será el sueldo? ¿Tres y tanto? ¿400? Tal vez. No sé cuánto pagarán ahora. Además, creo que ahora ya no daban almuerzo. No sé cómo está la U en verdad, así que no sé si dan almuerzo. Pero ten seguro por algo. Si mandáis correo y quedáis. Bueno, si mandáis correo y quedáis. Vais a engordar ahí. Esos puestos engordan. Si quería hacer un JP flaco, no como mucho ahí. Yo hice el mal de ir al casino a comer papas fritas, sándwiches completos. Ahora, mírame, gordo. No, sí, yo también he pasado por afuera, pero no he entrado. Creo que la última vez que entré fue hace 3 o 4 años después de irme, cuando el Rocco seguía trabajando. No sé, ¿cuándo fue? La primera vez que trabajé ahí. De las dos veces que trabajé, la primera daban un ticket de almuerzo. Y ya la segunda ya no sacaron. No sé por qué. Bueno, y tampoco. No sé quién está de jefe de carrera. Así que. Sé cómo será el jefe. Bueno, no trabajaré directamente para el jefe de carrera. Trabajaré para soporte, creo. Yo
New Left, así. Yo creo que fue, yo fui a buscar un certificado de... que me había titulado. Pero esa fue la última vez que dije porque lo hice para entrar a trabajar. Ya que todavía no... No, pues, la última vez que entré fue cuando la entrega el diploma. Ahí fue la última vez que entré. Bueno, en verdad no me acuerdo. Creo que fue, iba a visitar el robo, ¿no? Que nos faltan 600, me han mandado con un poco menos de la mitad. Y todavía hay tiempo. Me tardará el tiempo acá. De repente tengo que subir. Tengo que subir hasta allá arriba. Y el tiempo baja. Y van fijando en la hora, sale 7:10, 7:09. Y cuando tengo que hacer de entregas de arriba para abajo, también baja. Oh, bien raro. Toki toki. Friends and Melody. Deberían sacar un Euro Truck Simulator 3. Que ocupan lo de Microsoft Simulator, que escanearon la tierra, todas las cosas, pero ahora con las calles. Entre eso y las cámaras, ¿cómo se vería? Euro Truck Simulator 3 que vio una 3080 Ti. Sí, como antiguo, solamente van mejorando la gráfica. Porque he visto videos de la primera versión que salió, como iba avanzando. Supuestamente hay como un botón como para bajar la ventana, algo así. Porque yo salgo y automáticamente está abierta. Estoy viendo el celular. No hagan esto mientras conducen. Qué raro, sentía como un... ¡Ay! ¡Otro más! Los camioneros chilenos están en paro. Esto es Eurotrack. Estoy en Europa, ubícate. Aquí los camioneros no van a paro. ¿O sí? Bueno, yo no. Soy independiente. No estoy con el sindicato camionero. Además, a Waffle. Porque había como dos noticias. Fue por falta de respeto a tu sindicato. El sindicato de Detroit no. Ese sindicato es muy malo. El sindicato de asesinos no me permite estar en otro sindicato. Pero al final fue el paro de camioneros. Porque había como dos noticias. Una que decía como, no, en verdad no se va a realizar porque no tienen soporte, bla bla bla. No vi las noticias en la mañana. Mucha peor idea. Como día lunes.
Pen está la cagada. Eso no es tu profesión. Esto es un pasatiempo. ¡Ah! Multa. Mira, me trajiste. Me debí 920 euros, Bifro. El sindicato me mandó la carta formal diciendo mañana no se trabaja. No, me lo multaron de nuevo. Me salvé. Publicaré en Twitter. Me vaya a mandar un pantallazo del juego. Este camionero sigue trabajando. Su nombre real es el bla bla bla. Vive en bla bla bla. Para que vengan a funar. Más de un gol lo va a querer, te apuesto. Oye, de ahí quiero preguntarte, Bifro, sobre la... esa como... no webcam, sino como esa weá que pusiste del... ¿cómo se llama? Del Carman. Que está hablando como si estuviera streameando. Quiero buscar uno parecido. Para que después me ayudes. Más tardecito, obvio. Porque tú tenías a Carman, yo puedo poner, no sé, a Kenny. Porque siempre ando muriendo, qué sé yo. O a Kyle, por judío. Buena Maxi. Gracias por ese follow, bro. Hola, bebé. Hugo, para ti también. Está haciendo noche, son las 5 de la mañana, creo. De ahí termino esto, tengo que lavar la losa y me voy a conectar a Discord. Lo tengo abierto, pero no estoy conectado a los canales. Ahora me dices bro. Bonichi. Juan, hace rato que no tengo la configuración. Ay, por favor, ubíquense. Juan, manejo con teclado y mouse. No tengo manubrio, volante. Son los camioneros de nuevo. Le aprieto el D, hace como un saltito. No puedo mantenerlo fijo. Voy a conducir vos, pues, weón. Cómprate el juego y vamos a andar como camioneros, po. Y vamos a andar por la zona más llena de gente, weón. ¿Dónde están las minitas? De hecho, hay un mod. Vale, déjame salir de esta curva, bueno. Hay un mod que además de configurar el camión, porque eso te lo dan en el juego. Ahí tengo mi Rocket Leech, voy a poner una acompañante ahí.
Le podría... Se pasó un segundo. Se me tiró YouTube que cuando no lo tocáis mucho rato, ya suena. Con intermitente. Cerrado.
años, pero alcanzamos a llegar a el punto. Creo que el sábado hice una trayectoria, creo que igual, pero pagaban, ¿cuánto pagan acá? 40.000. Otro pagaba 70.000, algo así. Teclado, no soy lo suficientemente millonario como el Bifro para comprarme cosas. Además, si tuviera el manubrio, el único uso que tendría sería este juego, tal vez. No, una vez estuve caliente por comprarlos, pero no, era muy caro. Voy a fabricar un manubrio como MacGyver, y así CO2 fabricó un manubrio con un clip, goma de mascar y cinta adhesiva usada. Pasó por acá. Eso no está encontrado. Si está ahí, debe ser una agencia de búsqueda. O una... Ah, un mirador. Mira, se puso a ver, qué bonito. Así va a estar mañana. O sea, es que el pronóstico no se equivoca. Conduciendo a Silent Hill. Para disfrutar el ruido de la lluvia.
Derecho, sí, derecho. Gran multa. Bueno, y los mensajes. La otra opción es que compres algún manubrio baratito y juegues con él mientras juega. No sé, en verdad. Prefiero no comprar manubrio porque tampoco tendría dónde dejarlo. Nada más instalarlo un cacho. Que tengo que correr el teclado, tengo que instalar el soporte y bla bla. Y entrega completada. Voy a dejar el camino aquí un poquito. Tengo que ir al baño. No alcanzaría. La mayor espacio se lo lleva el monitor. Yo lo dejo aquí con el sonido de la lluvia, ya vuelvo.
Tum, 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 tum. Oh, para la lluvia. Ahora vamos a uno de mis lugares. Store de Garage. Tenemos. Colonia. Vamos a contratar a... Estos son los mejores. 1.7. Preparar. Hay que comprar un camión para él. Para nuestros garaje, no puedo ser equivocado, no, ah. Viajar. Ay, aquí también me cruce. ¿Dónde puedo comprar un camión? ¿Ahora no me toca trabajar? No, yo voy a ir a tragedia. 8.000 para que empiece a trabajar, sí. Ya trabajé hoy día. Mañana en la mañana me toca, no, de lunes a viernes la semana. Comprar. Yo creo que te cago tu seno.
Tú tienes que tener el no. Me mandé trasladar. No, pues. ¿Estoy en mi camión o no estoy en mi camión? No sé qué había hecho. Estoy en mi camión. Hacia Francia. Oh. Creo que fui echado. Estoy fuera de él. Lo voy a dejar hasta acá. Cansar un rato. No he hecho nada en mi casa, nada. ¿Qué? Nos vemos.